Soy politécnico porque traduzco la tricomía de mi bandera como trabajo, deber y honor. Soy politécnico porque aspiro a ser todo un hombre. ¡Buen! Pues ya estamos arrancando este programa, como ya lo escucharon, eh, con un, un, una porra emblemática del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, en este programa en particular vamos a hablar, espero que sea de tu interés, porque vamos a hablar de algo que seguramente para muchos de los que están viendo este programa, pues ya está encima, que es precisamente tomar una decisión de hacia dónde se van a ir en, en, a estudiar el sistema medio superior. Pero bueno, no sin antes, por supuesto, eh, quiero presentarles a Mario, que pues ya está listo y como siempre trae información, trae datos, cifras, imágenes. Mario, ¿cómo estás? Pues muy bien, un saludo a todos y pues ya listos con información. Ojalá le sea bastante útil a los alumnos porque ya su, el, su concurso de nivel medio superior pues ya está a la vuelta de la esquina. Es correcto, Mario. Bueno, ¿y por dónde empezamos para arrancar rapidísimo? Bueno, pues podemos empezar con la información de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. que es una de las universidades más, más grandes, no nada más de México, eh, sino en Latinoamérica y dentro de las primeras 50 mundiales. ¿no? Entonces, es una de las universidades en México más grandes y las opciones que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a nivel bachillerato son dos, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades... Y la Escuela Nacional Preparatoria. Que okay, es lo que más conocen los chicos, como el CSH y las prepas. Las prepas, okay. exactamente. Y bueno, este, rápidamente, la, la UNAM pues, es una de las instituciones, no nada más más grandes, sino de las más antiguas en, en el país. Eh, tiene antecedentes desde hace 450 años, es de las universidades más antiguas de América. Y este bueno, el de todos conocidos su, su escudo, que tiene como emblema la, la frase por mi raza hablará el espíritu. Uh -huh. Que es eh, el emblema de, de, de la UNAM. Y bueno, ya enfocándonos a, a, a lo que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es la primera opción de, de bachillerato, eh, bueno, nos ofrece cinco planteles: que es el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, uh -huh. el Colegio de Ciencias y Humanidades este, Sur, eh, el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpa, el Oriente, y me parece que me falta ay, ah, el Vallejo. Esos son los, eh, los planteles que ofrece la, uh -huh. el Colegio de Ciencias Humanidades. Eh, es a cursar a tres años, eh, como la mayoría de los bachilleratos. Eh, también nos ofrece eh, algo que es una ventaja por la cual escogen mucho las opciones de la UNAM, que es el pase reglamentado. Sí, ¿no? sí. eh, muchas veces este, hay muchas dudas acerca de, de qué es este famoso pase reglamentado. Y bueno, este, el propio reglamento interno de la UNAM define exactamente qué es el. El pase reglamentado, ¿no? Eh, dice que los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, que hayan concluido sus estudios en un máximo de cuatro años, co eh, contados a partir de su ingreso, con un promedio mínimo de siete, tendrán acceso a este pase. ¿Qué es el pase? Es pasar al nivel licenciatura que ofrece la UNAM en cualquiera de sus carreras, eh, sin necesidad de hacer un examen de admisión. Lo cual pues, ya es una, una gran ventaja, porque pues, ya no compiten con con tantos este alumnos pero tiene una unas reglas ¿no? no sobrepasar los cuatro años de, 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 de su bachillerato máximo y además un promedio mínimo de siete ya con eso tienen acceso a, 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 a un plantel de licenciatura nada más que ojo porque hay una variante si uno quiere una la opción que uno desea porque a veces uno escoge carreras que tienen muy alta demanda eh, hay que tener un promedio mucho más alto y haberlo cursado en tres años, o sea a cursarlo en tres años y un promedio aproximado de nueve para que a uno le otorguen la carrera que uno más desee, sobre todo si son carreras de alta demanda, como cuáles, pues eh, caso derecho, medicina, odontología, este arquitectura, ingenierías, o sea las carreras que son más eh, tradicionales, uh -huh. que son las de, eh, las más saturadas, las que más alumnos la piden, entonces son las que se llenan rápidamente, entonces como son muy solicitadas, entonces el promedio que exigen pues es mucho más alto. Y bueno, eh, la, UNAM, a, eh, la otra opción que ofrece es eh, la Escuela Nacional Preparatoria, que igual es en tres años. Eh, la, ¿Cuál es la diferencia entre la Preparatoria y el CCH si eh, nos ofrecen tres años de bachillerato? Uh -huh. Bueno, el, el sistema de la Escuela Nacional Preparatoria eh, eh, se modifica. Bueno, eh, son tres años nada más que en el último año va eh, el alumno escoge áreas áreas de estudio dependiendo del área que eh, si ya tienen más o menos definido qué licenciatura van a estudiar en el último año escogen el área de su, de su elección y en el CCH no es un poquito más abierto el CCH su sistema es aprender aprender donde el alumno prácticamente se hace a sí mismo es un poquito más independiente y en el último año en lugar de escoger áreas escogen este materias de ciertas áreas, pero no necesariamente de una sola área, sino pueden escoger de, de todo un poco por si no está muy bien definido que quieren, pueden escoger de varias áreas. Entonces, ya al concluir su, su tercer año, les dan la opción de, de qué escuela de licenciatura quieren en la UNAM y este y además el campus, porque además la UNAM tiene, no nada más es ciudad universitaria, uh -huh. sino eh, tiene otros planteles eh, en el área metropolitana las escuelas, las, eh, las facultades de estudios superiores, las FES, eh, que están en la zona metropolitana, que está una en, en, en Cautitlán, otra en Zaragoza, otra en Nezahualcoyot, y me parece que está la de Iztacala. Uh -huh. Esos son los planteles fuera de, de, la, de lo que es el, la Ciudad de México, pero además también tiene planteles en distintas partes de, de la República. Y hay algunas opciones hasta en el extranjero. Entonces, como podrán ver, pues la UNAM es enorme. Eh, además, es, eso nada más por hablar de la parte de bachillerato. En, en la cuestión de licenciaturas, bueno, la UNAM ofrece 112 eh, carreras. Eh, dentro de esas hay unas muy nuevas que, y además especializaciones eh, que hacen que la UNAM se mantenga a la vanguardia de la educación en, en México. ¿no? Y eso sin, eh, sin hablar de sus áreas de investigación, sus áreas culturales. Entonces, eh, es una educación muy completa la que ofrece la UNAM, porque no nada más es la parte académica, sino también la complementa con deporte y cultura. Y en el caso de, ya para pasar a, a, a lo que es el, la otra gran institución de, del país, que es el Instituto Politécnico Nacional, eh, que eh, nos ofrece también dos opciones. La más conocida, que todos la ubicamos como las vocacionales, que en realidad se llaman Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, lo, CECIT. Es el nombre correcto. Es el nombre correcto, <laughs> aunque la, eh, creo que todos las ubicamos como las famosas BOCAS. Uh -huh. Y bueno, y el Centro de Estudios Tecnológicos, que nada más es uno, que es el CET, que está en la delegación Gustavo Amadero. Eh, son las dos opciones que ofrece el, el Instituto Politécnico, que curiosamente, como podemos ver en la imagen, está cumpliendo. 80 años de, de vida, eh, eh, precisamente en el 2016, y como vemos su, su lema, emblema, es la técnica al servicio de la patria, porque esta, esta institución surge precisamente cuando México empieza su industrialización, pues necesitaba técnicos eh, y por eso es una institución que nos hermana a secundarias técnicas, porque nosotros somos el paso previo ¿no? al ingreso a, al Instituto Politécnico. Y, y obviamente, bueno, pues hay la rivalidad este, académica entre el Politécnico y el UNAM. Eh, eh, el Politécnico, como su nombre lo dice, se enfoca sobre todas las áreas de eh, ciencias, matemáticas, esa es su, su especialidad. Y bueno, en el caso de los ESIT, eh, eh, ahí pues igual es, es un bachillerato de tres años, en el cual en, eh, la ventaja que ofrece la, el Politécnico es que al finalizar no nada más va a otorgar un un diploma de, de bachillerato, sino que también va a otorgar un, una, una licencia como técnico, okay. eh, que esa es la diferencia con el bachillerato de que ofrece la UNAM. La UNAM nada más ofrece su certificado de bachillerato y, y es todo. En cambio el Politécnico, aparte del certificado de bachillerato, les da una certificación como técnicos, ¿no? Eh, ese es el nivel que, con el que egresan y además eh, la desventaja, si se puede llamar así es que no hay un pase automático, ¿no? Eso les, les debe de cl quedar claro, porque a veces está esa duda, ¿no? Entran, eligen alguna opción de, de el Politécnico, pero el Politécnico no tiene pase automático. Eh, tienen que hacer un examen de selección para eh, poder pasar al a, a nivel licenciatura. Pero pues están muy, muy bien preparados, ¿no? Tienen un muy buen nivel de eh, académico y todo enfocado regularmente a ciencias. Eh, tecnología, eh, eh, ciencias médico-biológicas también tienen sus respectivas áreas. Y bueno, eh, su nivel pues, es bastante, bastante importante. Y bueno, eh, eh, ¿cuántos planteles ofrece el, el Instituto Politécnico Nacional en su CECIT Son 15 planteles, uno de ellos está en el Estado de México, me parece que es en Ecatepec, uh -huh. y este bueno eh, y esto sí hay que tener un poco de cuidado, chicos, porque no todas las vocacionales ofrece lo mismo. Cada plantel tiene un área distinta. Están las, las ramas de la ingeniería y, y físico-matemáticas, hay otros planteles que tienen ciencias sociales y administrativas, hay otras eh, que tienen ciencias médico-biológicas, entonces tienen que checar muy bien qué les ofrece cada uno de los planteles del Politécnico, porque cada plantel tiene un, un, unas, unas carreras distintas. Entonces, sí. Eh, ese es un, un consejo que chequen bastante bien con calma, que les ofrece cada uno de los planteles del Politécnico y ya a nivel licenciatura el, el Instituto Politécnico ofrece 293 programas educativos, 68 carreras técnicas 77 carreras de nivel superior y 148 programas de nivel posgrado y este, bueno en este último grado ofrece 28 especialidades 61 maestrías y 42 doctorados, ¿no? también eh, es una de las eh, instituciones de educación en México más importantes, eh, sobre todo a nivel ciencia y tecnología. ¿no? De ahí han egresado eh, personajes muy, muy relevantes, al igual que en la UNAM, eh, han egresado personas que le han dado brillo a, a México. ¿no? Y fíjate, Mario, porque es una parte muy importante ahorita que este, están en la época muchos de los chicos que nos ven en qué decidir y creo yo que es una de las uh, de las decisiones más importantes que vas a tomar en el curso de, de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu laboratorio, de tu, en tu escuela, tuviste no sé, informática ofimática, perdón. Eh, y llegas eh, con la incertidumbre de qué voy a estudiar, o mejor dónde voy a estudiar, ¿no? Porque como bien mencionas, a veces esta nos seduce la idea de no presentar un examen, con que esté yo en, en el CCH o en la prepa, automáticamente ya me veo en, en la UNAM, ¿no? Sí, claro. Pero eh, también es claro que hoy por hoy el Instituto Politécnico Nacional también está, tiene un muy muy buen nivel y, y que también yo considero que la escuela no hace al alumno, ¿no? Sí, es Exactamente, obviamente el alumno es el que se va a formar y es el que le va a dar el prestigio precisamente a estas instituciones. Las instituciones brillan precisamente por sus alumnos. Entonces, bueno, bueno, eh, chicos, eh, lo ideal es que elijan muy bien su, sus escuelas para este concurso, eh, que se queden en la opción que quieran, pero eh, siempre y cuando pues, aprovechen el, el, el espacio que les ofrecen los distintos planteles que participan en el concurso de Comipems. Y pero eh, hablamos ahorita de la UNAM y el Politécnico porque son las opciones que más alta demanda tienen, ¿no? uh -huh. sobre todo las de la UNAM y, y en especial las preparatorias. Eh, pero eh, no quiere decir que los demás planteles no sean buenos. Cualquier escuela es buena, cualquier institución educativa que les ofrezca educación de calidad, pues va a ser eh, bienvenida. Eh, obviamente la UNAM, por ejemplo, pues les ofrece algunas ventajas, aparte del pase reglamentado. Bueno, las opciones culturales, deportivas, que es, es, es el plus, ¿no? Y además, este, algunas ventajas que tiene uno como, como estudiante, ¿no? De la UNAM. Sí, porque como bien mencionabas, no es una este escuela. ¿En cuál cámara estoy? Sí. Ah, ok, gracias. Este, entonces, eh, yo mencionaba que, que eso no es una cualidad exclusiva de eh, de, la, de, la, de la universidad. Eh, perdón, reitero. No es, es solamente ir a la universidad. Está ranqueada, está dentro de los primeras 50 eh, universidades a nivel eh, mundial. mundial. Eso es muy importante, ¿no? Y entonces esto es, eh, es padre porque el derecho de poder ya estar dentro de la universidad, que, que tiene toda esta historia, todo esto. Si nos acompañas, Alejandro, con algunas imágenes para que nos vayas platicando, este, por favor. Mira, ya tenemos ahí el, el escudo. Bueno, como mencionaba, el, el, la UNAM es una de las instituciones más antiguas del país. Ese es el escudo original de la UNAM, uh -huh. que es el, eh, el de hace 450 años. Uh -huh. Cuando nace como por cédula real, le, recordemos que nosotros éramos una colonia española y la petición es que se re, deje un crear una universidad, ¿no? y, a, y a lo largo del tiempo se ha ido modificando, uh -huh. eh, hace unos cuantos años cumplió 100 años ya como Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual pues se han formado cualquier cantidad de generación de profesionistas que, que han destacado en el mundo cultural, científico, político en México, y obviamente pues conocemos emblemas que hemos visto de manera cotidiana, uh -huh. por ejemplo el, el famoso Puma, que es el escudo que como curiosidad eh, cuando lo diseñan eh, es un puño cerrado, y tiene la U de la universidad que forma la cara de un puma, ¿no? que es la mascota oficial de, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese era el emblema inicial, que es Universidad de México, la UM, eh, cuando nace ya en el siglo, a finales del siglo XIX, ya durante la época del porfiriato, y ese era su, su escudo, ¿no? la, las letras UM, ya después se le, se le va agregando la autonomía, entonces ya queda como la conocemos el día de hoy y bueno, eh, su campus estrella, pues, es eh, ciudad universitaria que está considerada como patrimonio de, por parte de la unesco porque eh, eh, pues es toda una ciudad dentro de la ciudad de méxico. ¿no? Uh -huh. eh, es un lugar donde no nada más eh, se dan clases. por ejemplo, ahí vemos una de las bibliotecas más grandes de latinoamérica, que es la biblioteca central de ciudad universitaria. y además, artísticamente también destaca. Eh, están unos murales hechos por artistas mexicanos. Y bueno, pues es un, un emblema de Ciudad Universitada, la, la Biblioteca Central. Y bueno, la famosa mascota. Nos podemos regresar, Alejandro, al anterior, porque esto es importante, lo que mencionas, no es solamente la construcción, tiene historia, tiene eh, toda una serie de, de significados. De Exactamente, sí, porque las, las escuelas de la UNAM, eh, las licenciaturas estaban, lo que era el barrio universitario en el centro de la Ciudad de México, pero conforme fue creciendo la demanda para entrar a estudiar una carrera, se decide construir en la parte sur de la Ciudad de México una, un espacio especial para, para la universidad. Entonces se construye eh, esta ciudad universitaria con espacios distintos para el desarrollo integral de la educación de los, de los chicos. ¿no? Y ahí quizás no se aprecie bien, pero eh, puedes pasar plácidamente una tarde en sus. Grados, ¿no? Ajá, los famo las, fam bueno, las conocen como las islas. Así es. Eh, porque es un espacio, eh, porque además integra mucho a la naturaleza a la ciudad universitaria. Hay, hay muchas áreas arboladas, con pasto, de este parques. Entonces es, es un área además agradable para, para estudiar, ¿no? El campus de la UNAM. Ok, tenemos más imágenes, por favor. Y bueno, eh, la mascota oficial pues es el, el Puma. Que en este caso ese es el, el puma de los equipos deportivos, uh -huh. pero en la en la práctica también hay el puma real, que es ese. Eh, regularmente salen las fotos oficiales de la UNAM y las de las generaciones. Como ¿no? su contraparte, el poli tiene a, a, a su burro blanco. Exactamente. Que es una burra, ¿no? Ajá, que es una burra. Sí, curiosamente, ¿no? el burro blanco del Politécnico es una burra. Ajá. Y actualmente el Puma de la UNAM eh, también es una puma. Okay. Es, es hembra. Okay. Y bueno, eh, como dato extra, eh, el, los colegios de ciencias y humanidades en, en este año cumplen 45 años de fundado. ¿no? Se fundan en los años 70, donde se le da un empuje otra vez a, a la UNAM y, a, y, sobre todo, a los espacios de bachillerato. Se empiezan a abrir nuevos espacios porque cada vez se requieren más espacios para, para los jóvenes. ¿no? Y bueno, aquí vemos el escudo de la Escuela Nacional Preparatoria, que también es una de las instituciones más antiguas del país. Eh, esta se funda en el siglo XVIII, eh, un poco antes del, del porfiriato, y ya después se anexa a la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de sus, de sus planteles. Y bueno, eh, como les mencionaba, pues eh, ofrece diversas opciones deportivas. Una de las más populares dentro de la universidad pues, son sus equipos de de fútbol americano, donde se da una rivalidad tremenda con el Instituto Politécnico Nacional eh, y son partidos este, bastante intensos. Pero ya de hace años, porque ahorita sí, sí, sí. Eh, en, este, en la, esta última temporada creo que ha arrasado los Pumas, ¿no? no han tenido una, sí, una participación muy, muy buena en las Águilas Blancas. Ajá, exactamente. Bueno, es una rivalidad que empieza más o menos en los años 50, uh -huh. cuando llega el fútbol americano a, a México. Se empieza a ser muy popular precisamente entre las universidades, eh, principalmente el Politécnico y el UNAM y se vuelve todo un clásico, ¿no? El enfrentamiento entre estos dos equipos, aunque actualmente, pues sí hay un, un cierto dominio de, de la UNAM sobre el sobre el Politécnico, pero pues, son rachas, ¿no? Como Además de que se documento. ha diversificado, ¿no? Antiguamente eran las escuelas por tradición. UNAM Politécnico. Y, y estos es. partidos eran memorables entre la época de los años 60, los 50, el rock and roll, Ajá, la exacto. edad, etcétera. Era una mezcla muy interesante. Sí, ¿no? porque además el fútbol soccer todavía no era tan popular uh -huh. como, como es actualmente. Entonces, el, el deporte más popular de la época pues, eran los partidos de fútbol americano. ¿no? Así es. ¿Tenemos más imágenes, Alejandro? Ok. Y bueno, ahí vemos lo que mencionaba, que tiene 400 años de vida la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno eh, eh, ha sido un emblema de, de México no nada más eh, a nivel nacional sino también a nivel internacional ¿no? eh, los tres premios Nobel que, que existen en México eh, son de alumnos egresados de la UNAM eh, Octavio Paz este también eh, Mario Molina de química uh -huh. y este y el premio Nobel de la Paz que es oh, se me fue su nombre pero, bueno, ahorita lo, lo okay. recuerdo pero estos tres premios nobel entre muchos otros más, de, tanto de letra ciencia, etcétera eh, pues son egresados de, de la UNAM, la mayoría de los presidentes del siglo XX en México son egresados de la UNAM entonces, bueno, pues es una institución que eh, sigue dando mucho de qué hablar ¿no? y bueno, eh, esos son lo, los diversos escudos de las diferentes licenciaturas de la UNAM, de las facultades uh -huh. y de, las, de los bachilleratos ¿no? entonces, la UNAM es enorme eh, es de la que más recursos eh, le otorga el Estado, pero porque también atiende una cantidad enorme de, de alumnos, investigadores, docentes, eh, trabajadores, es, es enorme ¿no? la UNAM. ¿no? Y además hace poquito más del 50% de las investigaciones científicas en el país. ¿no? Entonces es todo un orgullo pertenecer a, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ahí vemos su, su escudo, que era lo que mencionaba. Es un escudo diseñado por José Vasconcelos. Eh, nos muestra, parecieran dos águilas, pero en realidad es un águila real eh, representando a México y un cóndor eh, sudamericano representando a Latinoamérica. Si observamos el escudo, eh, aparece México y toda Latinoamérica, hasta la Patagonia, eh, como un símbolo de unión, ¿no? eh, que tenemos una cultura común los, los, los latinos. Y su, y su frase pues, es el... Por mi raza hablará el espíritu. Ok Mario, pues sea cual sea tu decisión, yo creo que a todos los chicos que nos ven, insistimos en que hay que tomar, tomarse un tiempo para meditar cuál será la mejor eh, opción propia, porque finalmente es algo que ustedes, eh, pues los próximos años, tendrán que, que estar al pendiente de eso. Claro que tampoco eh, están predestinados, estigmatizados a que ya se metieron a esto y ahí no. Es una opción, es una de las tantas opciones, pero que, que sí es importante que, que se reflexione, que se analice cuál pudiera ser la mejor propuesta. Y sobre todo, que en caso de que no sea la respuesta satisfactoria a lo que ellos esperaban, bueno, indudablemente este pues que sigan eh, intentando o viendo otras opciones. ¿no? Sí, claro, como mencionábamos hace rato. Eh, el alumno es el que hace a la escuela. ¿no? Eh, cualquier opción que obtengan en su concurso de nivel bachillerato es muy buena opción. Eh, tómenla. Eh, la idea es continuar estudiando y preparándose para, para tener un futuro este mucho mejor, tanto individualmente como para nuestro país. ¿no? Claro que sí. Oye, Mario y Tarea, ¿qué les vamos a dejar? A mí se me ocurre algo que te parece. ¿Por qué no nos dicen ya eh, a través de, de nuestra imagen o correo? ¿Quién diseñó este de famoso edificio de la biblioteca? ¿no? Es ah, importante, es, este es todo ya, ya es patrimonio, pero alguien, alguien tuvo esta creatividad. ¿Quién fue, no? Que nos digan este. Algo más que les quieras dejar, Mario. Y bueno, eh, para enfocarnos ahora un poquito sobre el Politécnico, eh, sería interesante que investigaran quién fue el primer director eh, del Instituto Politécnico Nacional y bajo qué presidente eh, lo, lo fundaron, ¿no? Bien, pues ahí están ya las opciones, por supuesto que en cualquiera de los casos tienen historia, tradición, cultura, eh, arte, deporte, hay una gran cantidad y este como decía un comercial, ojalá este tengan esta mentalidad de, de ya me vi y en un futuro no muy lejano, pues se encuentren ya en las pilas de cualquiera de estas grandes instituciones, ¿no? Mario, algo más que mencionar? Pues nada más que eh, nuestros alumnos tengan mucha mucho éxito en su examen de nivel medio eh, superior. Y, este, y ojalá eh, obtengan el resultado que ustedes quieran. Bueno, eh, finalmente agradezco por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos hacen favor de ver este programa. Eh, pues vamos a despedirnos con otro cántico también por supuesto, muy popular, muy conocido y nos tenemos una cita próximamente. Mario, pues nos despedimos. Pues hasta luego y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.